Bueno, buen día a todas y a todos. Antes de iniciar o pleno ordinario de 29 de novembro de 2019, e tal y como constaba en la información que teñen vostedes no seu poder, antes de iniciar a orde do día do pleno, imos realizar unha acción en contra da violencia machista. En primeiro lugar, vais a escoitar unha voz en off que vai a recitar un poema de Ledicia Costas que teñen todos vostedes, a prensa, o público e toda a corporación, que se escribiu co gallo do despliegue das dúas lonas que pusemos na saída deste palacio. Así que, inmediatamente despois desta voz en off, unha muller nova, ilustradora de sentidos e emocións, que hoxe vai estar neste pleno, vai a convertir a súa arte nunha loita pola igualdade das mulleres. Laura, durante o desenvolvemento desta sesión, fará unha interpretación gráfica do poema, como lles decía, creado por Ledicia Costas. Quero recordar que cando pusemos esas lonas había 1000 mulleres asesinadas, que hoxe xa son 1028, despois de que o propio día 25 de novembro souberamos de outro asesinato en Tenerife, Sara, unha muller de 26 anos que foi apuñalada. Así que lles pido que nos poñamos en pé, en silencio, e escoitemos este poema escrito por Ledicia Costas. Coller do alfineteiro, agulla máis grosa, vertebrar unha costura para que o corazón non se esfiañe, zurcilo con punto de cruz, facerlle pingas, estrelas e cráteres. Así tecemos a historia no medio dun holocausto. Con tantas cicatrices, mulleres de palabra viva, mulleres de carne, sostemos o peso de 1000 candís. As nosas voces multiplícanse. Temos 14 cordas vocais. Hai días que rompen furiosos, como rompen as ondas do océano máis salvaxe de todos os mundos. É un acto tan vandálico que a marea se desangra na beira da praia. Aí, nesa brancura mesta, é onde a paisaxe se reconstrúe apenas nuns segundos de paz. E volta a empezar. Nos tecemos a historia no medio dun holocausto. Cosemos un epílogo con raíces. Recollemos a sabiduría da nosa estirpe. Somos telépatas, prestidixitadoras, ilusionistas. As nenas bonitas non din esas cousas, comenta alguén en voz baixa. Por iso non queremos ser bonitas, queremos ser libres, e coa forza dos 1000 candís que mantemos prendidos, incendiar esta noite perpetua. Moitas gracias a Ledicia Costas e a todas as mulleres da cultura en Galicia polo seu compromiso coa igualdade en contra das violencias machistas. Moitos máis nestes momentos nos que os negacionistas queren facer que a loita contra a violencia de xénero non sexa unha prioridade, que negan que as mulleres se nos discrimina, se nos maltrata e se nos asasina. 52 mulleres neste 2019. E certamente estamos fartas de esta violencia que se exerce polo mero feito de ser mulleres. Se nos asasina por ser mulleres. Nos, dende a Deputación de Pontevedra, o Goberno da Deputación, temos como unha grande prioridade a loita pola igualdade das mulleres e contra as violencias machistas. E por eso, neste pleno, hoxe, queremos rendirlle un homenaxe
a todas as mulleres que levan loitando pola igualdade contra as violencias, e queremos que este pleno, con esa acción que está a realizar xa agora mesma Laura Toba, este presente toda a dor e toda a carraxe dunha sociedade que non está disposta a soportar máis sufrimento das mulleres. E agora xa, sí, comenzamos coa orden do día deste pleno ordinario de 29 de novembro de 2019. En primeiro lugar, aprobación do borrador da anterior sesión extraordinaria do día 5 de novembro de 2019. Se non hai observación, se entendo que aprobamos por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva e así, no punto 2, delegación de competencias e encomenda de xestión do Concello de Vilaboa para desenvolver as facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación de diversos ingresos de dereito público. Hai algunha observación? Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 3, delegación de competencias do Concello de Forcarei para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico e a encomenda de xestión da colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores en materia de multas de tráfico, así como a recadación e vía executiva dos ingresos de dereito público derivados de sancións. Se non... Sí, aínda que un asunto de trámite e xeralmente neste corporación vimos votando a favor e imos a votar a favor deste punto, nos gustaría que se pudera dar unha explicación de por que se trae a este pleno todavía este acordo cando o pleno do Concello de Forcarei o aprobou o 15 de outubro no ano 2015 a seguinte cuestión: a delegación na excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra da xestión e recadación das sancións de tráfico. E, bueno, pois atopámonos con que estamos en novembro de 2019 e non quero, pois, argumentar que houbera criterios políticos nin cores políticas e espero pensar que hai unha explicación, pero o certo é que o Concello de Forcarei fixo esta solicitude en pleno, foi enviada á Diputación de Pontevedra e ainda se traslada ao pleno ordinario 4 anos despois. Se puderase dar algunha explicación, xa digo que imos a votar a favor, pero bueno, é moi raro e é difícil de comprender cando a Diputación, pois, estas cousas as soe facer dunha forma máis rápida. O primeiro que lle teño que decir é que, sin lugar a dúbidas, non hai ningún tipo de cuestión política, porque certamente oral funciona de forma totalmente autónoma, e oral o que toma as decisións de cara á tramitación das solicitudes por parte dos concellos, sin que haxa ninguna inxerencia política. Por lo tanto, son os propios técnicos. Eu non coñezo, non coñecía esa cuestión que vostede traslada, de que houve unha solicitude no ano 2015, e certamente non hai ninguna dúbida de que habería algunha cuestión procedimental que xa agora mesmo lle pido ao meu gabinete que chame de forma inmediata oral para que nos trasladen que aconteceu, porque se hai unha solicitude de 2015 se tramita agora no 2019. Sen dúbida hai algunha explicación técnica e procedimental. Mires vostedes, se é así, que o único coñecemento que eu tiña era de esta solicitude que hoxe atraíamos a votación o pleno para asumir esa petición, pero ao longo do pleno terá vostede a explicación de que aconteceu, porque, lle repito, eu non teño ninguna dúbida de que foran cuestións técnicas, porque, lle repito, que nunca o goberno insire na xestión que fai oral. Oral ten unha xestión propia e autónoma e son os técnicos os que toman as decisións, pero vostede ten toda a razón de solicitar que haxa esta petición de información e ao longo deste pleno vostede, sen dúbida, a terá, así que non se preocupe. Sí que lle pido, se non lle importa, que se achegue alguén para que vostede lle pase ese documento do 2015
para que o poidamos analizar e lle podamos dar unha resposta. Sí. Simplemente un documento que está no propio expediente do Pleno, por iso nos chocou e nos sorprendeu. Sin ninguna dúbida, esperemos que sexa unha cuestión procedimental, pero a verdade, bueno, pues era un tema que estas cousas hai que tratar de inserir aos organismos da Diputación que fagan as cousas pois, o máis pronto posibles. Bueno, tanto é así que o oral ten mellorado nestes 4 últimos anos, non quero decir que de forma sobresaínte, porque teño que decir que matrícula de honor. Están xestionando moitísimos máis tributos dos concellos, con moita máis axilidade, con moita máis información. Agora todo se pode facer de forma virtual a través de unha páxina web. Nos reunimos cos concellos e cos técnicos e técnicas dos concellos para informarlles de cal é o funcionamiento. De feito, están agradecidísimos os técnicos e técnicas de isto, por eso me sorprende, como lle digo, terá vostede información ao longo do pleno desta situación. O temos que someter a votación. Votos a favor do punto 3. Tanto aprobado por unanimidade. No punto 4, ampliación do prazo de licitación do procedimento aberto convocado para a contratación do servicio de limpieza dos centros e servicios da Deputación de Pontevedra. Hai algunha observación? Pois o sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 5 da orde do día, aprobación inicial da modificación de regulamento de servicio de colaboración na xestión das xestións de tráfico. Hai algunha observación? O sometemos, por lo tanto, tamén a votación. Votos a favor. Queda aprobado tamén por unanimidade. No punto 6, bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servicios, Plan Concellos 2020. Para a súa presentación, ten a palabra o señor Carlos Fon. Espere. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Señor Cubela, se fue a dar usted una rueda de prensa al DEZA a cuestionar las acciones de esta Diputación en materia de despoblación. Debería de saber que la despoblación, desde luego, es una competencia autonómica. Pero sorprende que sea usted quien diga esto cuando después de, la fusión de su concello Cerdedo-Cotobade está cayendo la población allí. Pero lo segundo es que se dedican en esa rueda de prensa a cuestionar las inversiones de esta Administración. Y, sinceramente, no les cree nadie, porque las únicas vallas con realizaciones en el territorio son las de la Diputación y las que no están son las de la Xunta. Y sorprende más todavía que esté el alcalde de Rodeiro, que es el concello más ineficaz a la hora de gestionar el plan concellos. Pero le vamos a desmontar una por una las argumentaciones de su rueda de prensa. Yo, la verdad, al principio del mandato pensé un poquito más sensato, pero creo que está en el camino de sus antecesores. Presentamos un nuevo plan de concellos para el año 2020. Comenzamos el año 2016 con 40 millones, en el año 2017 con 41,2 millones y en el año 2020 con 42,2 millones. Por lo tanto, es este el plan concellos que más recursos dedica, y no lo digo yo, que somos la Administración que más fondos transfiere a los concellos, sino que es el propio Ministerio de Hacienda, que lo cifra en que transferimos el 30% frente a la media de las diputaciones, que es el 16%. Pero un dato muy importante es que en el año 2020 la asistencia técnica y económica a los concellos va a ser de un total de 54,4 millones de euros. Y es evidente, y todo el mundo lo sabíamos, que esto está al margen de los planes concellos 2018-2019, donde la excepcionalidad de los incendios hicieron que entre todos acordásemos el que hubiese una cantidad superior. Pero seguimos en el mismo modelo de plan concellos. Respeta la autonomía municipal, garantiza la equidad y los concellos son los protagonistas
de lo que quieren hacer con el Plan Concellos. Este Plan Concellos 2020 introduce una novedad importante y es que aumenta el porcentaje de las aportaciones a los concellos más pequeños. Los concellos entre 0 y 10.000 habitantes se incrementan el 0,6 y son protagonistas del 44,6 y los concellos entre 10.000 y 20.000 habitantes también incrementan el 0,49%. Por lo tanto, de 2017 a 2020, los concellos de 0 a 10.000 incrementan en 520.000 euros y los de entre 10 y 20.000 habitantes en 380.000 euros. Dicho de otra manera, este millón que se incrementa de 2017 a 2020, pasando de 41,2 a 42,2, tiene como protagonistas a los concellos pequeños. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente son los que más carecen de recursos, son aquellos que no pueden optar a planes europeos y son aquellos en los que el envejecimiento poblacional tiene una mayor incidencia. Como en años anteriores, el Plan Concellos tiene tres líneas. La línea de inversiones, con 29,7 millones de euros, que evidentemente permite a los concellos la ejecución de inversión en obras que ellos deciden. La línea 2, dotada con 3 millones para amortización de pago, amortización, pago de deudas y gastos corrientes. Y la línea 3, que permite el fomento del empleo, con 9,5 millones de euros, que les permite a los concellos la contratación de personal desempleado destinado a los más desfavorecidos. Por lo tanto, estamos ante un Plan Concellos que, como siempre hemos dicho, hace a los concellos mayores de edad, porque son ellos quienes definen sus prioridades, son ellos quienes elaboran sus proyectos y la licitación de las obras, y son ellos también los que deben de dar una correspondiente justificación antes de 31 de noviembre de 2021. En suma, un Plan Concellos en línea con los anteriores que incrementa con respecto al del 2017 y que favorece, como decía anteriormente, a los concellos más pequeños. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, tenga usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bien, creo que te hemos dicho, he repetido públicamente, más internamente, dos ámbitos, que necesitamos ir a un camino no que a execución dos fondos da Diputación sexa máis áxil, sexa máis operativa e, o, digamos, que os cartos públicos de que dispón a Diputación e lle conceda aos concellos e tamén gasta a propia Diputación, pois se faga dunha maneira máis áxil, se movan, e co cual, pois, se presta máis servicios, se crea máis riqueza, etc. Creo que este compromiso está clarísimo que, traendo o plan ao pleno de novembro, os concellos teñen casi 2 meses máis en relación aos anos anteriores para poder facer as súas previsións, para poder facer os proxectos ou decidir onde os gastan. Creo que era de xustiza que se vai exixir os anos vindeiros aos concellos que axilicen a execución, pois que empezara a Diputación dando exemplo. Creo que isto é un acto no que se demostra que cando se propón un objetivo hai que empezar dando exemplo, e creo que cumprimos a Diputación traendo hoxe aquí. Con respecto ao fondo da o contido do plan. Eu, hai algo que nunca entendín, pero claro, obviamente, nunca entendemos, obviamente, cada quen fai o que quere. Pero nós, cando estábamos na oposición, o que exiximos era que este plan, igual que outros, tuveran unhas bases objetivas, igual para todos. E cando as tiñan, votamos a favor. Si nos opuñamos, era polo 20% de libre disposición, que evidentemente non tiña plans objetivos, porque creo que é o máis razonable, non? Se a Diputación fai un esforzo, ten uns fondos para facer este plan,
antes chamado Plan Provincial de Obras e Servicios, BEPOS, ou Plan Concellos, ou como sexa, o lógico que teña uns criterios objetivos é que calquera concello lle toque, pois, en función a eses criterios e non en función a cousas discrecionais, arbitrarias ou incluso caciquis. Entón, se se cumple eso, pois, repito, están aí as actas, nos apoiábamos e se votábamos a favor. Vale. O PP enganchou con que se tiña menos fondos, mentira, que se non sei que, bueno, unhas cousas francamente extrañas, que se discrimina dicindo que nas cidades que vai todo para as cidades, nos concellos grandes que vai todo nas cidades que vai todo para o rural, no rural que vai todo para as cidades, nos concellos grandes que vai todo para os pequenos, que nos pequenos vai para os grandes. Vale. As cifras están aí e non se discuten. Evidentemente hai unha discriminación positiva dos concellos pequenos, pero moi elevada. Moi elevada. Por qué? Bueno, porque se aposta, porque a Diputación, mentre exista, pois axuda aos concellos pequenos e intente que teñan os mesmos servizos cos concellos grandes. Fagan as contas, dividan, e verán que, por exemplo, por habitante, hai os concellos pequenos, hai que eleva 300 euros por habitante, 150, 100, etc. Os concellos grandes igual levan 30, o sea, prácticamente, e non digamos xa as cidades que levan bastante menos. É unha escala profundamente, vamos, de discriminación positiva para os concellos pequenos. Un esforzo enorme, que, xa digo, salen, bueno, pois, en fin, dos impostos dos ciudadanos, pero que creemos que se debe facer e se está facendo, non, con este plan. Por lo demais, non presenta, digamos, ninguna variación sustancial, aparte de aumentar un pouco dos pequenos con respecto aos anos anteriores, o cual creemos que é bo, porque permite aos concellos facer previsións, é dicir, vai me tocar tanto, máis ou menos, igual que o ano pasado, en fin, 1%, 2% máis ou menos, que iso non varía nas previsións. Por lo tanto, obviamente vamos a votar a favor e felicitarnos de que veña tan rápido para que os concellos poidan facer as súas previsións con antelación. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, tenga palabra. Muy ben. Señor López Fon, empezar a replicar antes da exposición de motivos é un claro síntoma de que teñe moitas ganas de que o Partido Popular vote a favor. Bueno, nos único que queremos dicir neste punto, e nun tono menos crispado do que fixo vostede, é que o único que nos move como grupo é a defensa dos concellos, a defensa dos veciños e a defensa da provincia de Pontevedra. Fiscalizar e controlar as medidas do equipo de goberno é a nosa función, lles guste ou non lles guste. Por unha banda, consideramos e recoñecemos como positivo que a Diputación cumpra a lei e cumpra coas súas propias finalidades e competencias, que, como se di na Lei de Racionalización e Sostenibilidade das Administracións Locais, no artigo 36.2, la Diputación aprueba anualmente un Plan Provincial de Cooperación a las Obras e Servicios de Competencia Municipal, en cuya elaboración deben participar los municipios de la provincia. Por outra banda, recoñecemos o exercicio lexítimo da Diputación e do seu equipo de goberno para exercer as súas competencias e as súas propias iniciativas. Vostedes gobernan. Polo tanto, como dixo o señor Mosquera, chámese POS, chámese Plan Concellos, como alcaldes, voceiros e concelleiros, en definitiva, representantes dos veciños da provincia de Pontevedra, queremos e demandamos que a Diputación cumpra cos concellos respetando a súa autonomía municipal. Pero debemos dicir, ao contrario do que recolle a lei, que este goberno non o fixo contando nin cos concellos nin cos alcaldes, porque unha vez máis se fai sin contar con eles. Pero é que, ademais, a Diputación reduce por ano 2020 os cartos que destina a este plan. O orzamento da Diputación crece, pero incomprensiblemente os concellos van a recibir aínda menos cartos que nos últimos anos. Do que sí que estamos seguros é que o Plan Mosquera dos últimos anos era moito mellor que o Plan López Font.
Só 2 de cada 10 euros son para os pequenos e medianos concellos da provincia. Polo tanto, para o Partido Popular, este plan é insuficiente. Desde o PP, seguimos mantendo o mismo discurso de defensa dos concellos, de defensa do interior. Reclamamos máis fondos para os concellos e que se respeten, como mínimo, os 60 millóns de euros que se destinaban anteriormente a cubrir as necesidades dos pequenos e dos medianos concellos da provincia. Cartos hai. De onde reducir gasto corrente en propaganda, tamén. O que falta é a vontade de destinalos aos pequenos e medianos concellos da provincia. Quizáis porque vostedes representan ao PSOE de Vigo e ao BNG de Pontevedra, e como non teñen diputados en todos os partidos judiciais, seguen sin coñecer nin interesarse por todo o que falta. Para moitas cousas fan falta moitos máis cartos, fai falla moito máis, fan falla medidas. Un proxecto consensuado cos concellos, escoitar aos alcaldes e as alcaldesas. E desde aquí, nun tono de diálogo, tendémoslles a nosa man, a man deste grupo, para comezar a traballar niso. Remato como comecei. Valoramos positivamente que a Diputación cumpra a lei e que intenten cumprir coas súas finalidades. Pero consideramos que este plan é insuficiente e por iso o Grupo do Partido Popular vaise a abster. Moitas gracias. Señor Fon, un segundo, tenga palabra. Gracias, presidenta. Me lo temía, señor Cubela, que siguen sin entender ustedes este modelo. Y siguen sin entenderlo desde que nació este plan concellos. Y desde luego, le aseguro que los alcaldes y las alcaldesas estaban encantados de que repitiésemos como gobierno para mantener este plan concellos. Hemos colaborado con lealtad y sin ningún tipo de distinción política y se acabó el caciquismo en esta casa. Y sorprende que usted hable de colaborar con los concellos. Usted estaba en las reuniones con los alcaldes y alcaldesas en las que se dio cuenta del plan concellos, bueno, una suficiente como para demostrar que este gobierno cuenta con los concellos. Pero mire, cuando habla de insuficiente, hombre, sorprende que le parezca insuficiente. Le voy a dar un dato que seguro que usted no ha sumado. Entre el año 2016 y el año 2019, los plan concellos han significado para el conjunto de los ayuntamientos 194 millones. Sumándole los 54,4 millones de este año, se va a convertir en este periodo en una transferencia directa a los concellos de 250 millones. Y ya he comprobado que va a venir usted en todas las intervenciones con el mantra de la legislación local. Pero, señor Cubela, lo único que está haciendo es retratando a la Diputación de Ourense. Porque si esta Diputación transfiere el 30% y dice usted que es insuficiente, la Diputación de Ourense, que transfiere el 0,6, pues, como comprenderá, lo único que está es criticándoles. Mire, los datos lo revelan claramente y son datos de Hacienda. No son datos de este portavoz ni de este Gobierno. Transferimos el 30%. Las diputaciones en España tienen una media de transferencia del 16,47. Y perdón que me equivoqué, la Diputación de Ourense el 0,06. Y le podría mencionar otras diputaciones, como Málaga con el 10,18, como Zamora con el 6,15. Pero, desde luego, en todas las clasificaciones, la Diputación de Ourense, es decir, el modelo de ustedes, es la última y está en el 0,06. Digan aquí si lo que pretenden es el modelo de Ourense o el plan concellos de aquí. Porque, desde luego, hay un ejercicio de hipocresía por su parte. Aquí dicen una cosa y los alcaldes y alcaldesas dicen otra muy diferente a las que ustedes manifiestan. Por lo tanto, cumplir completamente con la legalidad, nunca los ayuntamientos de esta provincia tuvieron tanto poder económico transferido desde la Diputación. Gracias, señora presidenta.
Que facer afirmacións en contra dos datos, eu non os teño aquí, pero se non me falla a memoria, creo que o plan que chamada aquela PEPOS máis grande que houve nesta diputación foron 24 millóns. No mandato pasado a media non chegou aos 20, estamos en 40, é algo. É que ir en contra dos datos é que, de verdad, é unha afirmación, insiste. Entón, se daquela hora podemos mandar 60 solo pros pequenos. Bueno, ben. E despois, insisto, e o señor Cubela que xa dixen outro día, que máis autonomía, vamos ver, hai diputacións, no que este plan se existe, é a diputación a que pon as obras, vale? Nos aquí somos exquisitamente respetuosos. A Diputación di, tócalle tanto, e o Concello, non é que participe, é que decide totalmente pa que o mete, e donde. Se iso non é respetar a autonomía municipal, non sei exactamente que é. Por certo, que se cadra incluso sería mellor. E creo que non nos esquenzamos dun dato. As diputacións están financiadas pola poboación da provincia, só pola poboación. Ou seja, que as vilas grandes, se esta diputación pode meter 40 millóns, 42,2, para os concellos pequenos, é pola poboación das vilas grandes, e das cidades grandes. Estamos facendo un esforzo enorme. O sea, se esta diputación non lle pasaran a transferencia polos ciudadanos de Pontevedra, Vigo, Pontareas, Redondela ou Vila García, non estaríamos falando de 40 millóns por resto dos concellos, estaríamos falando de 7. O sea, que se reciben pola población das zonas urbanas e se reparten nos concellos pequenos facendo un esforzo enorme. Creo que antes din unhas cifras que creo que son suficientes. Non é unha cuestión de estenderse máis nin dar. Porque é así o mecanismo das diputacións, se o teño dito moitas veces, é un mecanismo perverso, que está perxudicando precisamente as provincias onde hai menos población. Que culpa terán de non ter unha gran conurbación, de non ter unha gran cidade? Bueno, pero é así. Pero a realidad é que se está facendo un esforzo enorme, digamos, trasvasando os ingresos que se reciben pola población das cidades e vilas grandes aos concellos con menos población e con máis perigo de despoblación. Estamos facendo un esforzo enorme, casi discriminatorio para as vilas máis grandes. Gracias, señor Mosquera. Ben, pois, se non hai máis... Delle, señor Cubela. Serei breve. Menos mal que nos imos abster. Se chegamos a votar en contra, o que temos que escoitar hoxe? Bueno, e máis, señor Mosquera, que lle mandei un piropo. Vamos a ver, nós non estamos en contra do Plan Concellos porque o venden aquí de cara aos medios de comunicación e ao público e aos asistentes ao Pleno como que o Partido Popular está en contra de que se repartan fondos aos concellos. Evidentemente que estamos a favor, por suposto. Creo que comecei a miña intervención nun tono moi moderado valorando positivamente que a Diputación cumple as súas competencias. O de hoxe é cumplir as súas competencias. Pero se queren que o Partido Popular vote a favor, metan máis cartos no Plan Concellos. Por iso nos vamos abster, porque o consideramos insuficiente. E aquí temos a man tendida unha vez máis para que cando queiran aprobar un plan, un proxecto ou calquera iniciativa, nos chamen, nos sentemos e dialoguemos e cheguemos a acordos. E seguramente aí atoparán o voto a favor do Partido Popular. Moitas gracias. O noso grupo, como dixo, vais abster. Gracias, señor Cubela. Señor Fon, espere un segundo. Ten vostede 2 minutos para pechar. Sí, menos mal que se abstienen, porque seguro que a lo mejor lo que les pedía el cuerpo era votar en contra. Pero lo que es evidente, mire, es que solo ha habido un plan durante estos años y no tiene ningún apellido ese plan. Y ese plan es el modelo que se pactó con los alcaldes y alcaldesas en reunión. Por lo tanto,
Este es un modelo pactado con los alcaldes y con las alcaldesas. Pero mire, le voy a dar los datos. Año 2016, el Plan Concellos permitió 594 obras, 3.000 solicitudes para pago de deudas con entidades financieras y 1.155 contrataciones de trabajadores. Año 2017, en la misma línea, 633 obras, 214 solicitudes de abono de deuda, 1.125 contrataciones. Año 2018, también en la misma línea, 428 obras en toda la provincia, 227 solicitudes para pago de deudas y 1.048 contrataciones. Año 2019, 327 obras, 234 solicitudes y 958 contrataciones. Le voy a hacer el resumen de lo que ha sido el Plan Concellos para los concellos. El sumatorio en cuatro años son 2.000 obras, señor Cubela, 1.000 solicitudes para el pago de 14 millones de deudas con entidades financieras. Y atienda este dato, 4.286 contrataciones de desempleados. Si a usted le parece esto insuficiente, lo que tiene que hacer es de dónde retiraríamos dinero para poder incrementar a los concellos. El Plan Concellos, desde el año 2016 al año 2020, ha sufrido un incremento. ¿Y sabe lo que ocurre? Que lo imposible es votar en contra y que en un momentito deberían de pensarlo, porque merece la pena votar a favor. O debate, sometemos a votación. Este punto de bases reguladoras do Plan Concellos 2020. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? ¿Queda aprobado por qui? Sí. 15. 15 votos a favor e 11 abstencións. Señor Cubela, antes. Señor Cubela, xa teño a información do que solicitaba. No ano 2015, certamente, entra esa petición e non se entendeu porque o criterio do anterior goberno, gobernado polo Partido Popular, era non atender delegacións de multas se o Concello non tiña policía local. De feito, se estivo en contacto directo co goberno de Forcarei e o propio Concello de Forcarei desistiu de manter esta petición porque era o plantexamento que tiña o anterior goberno e cando nos chegamos, pois consideramos que había que manter aquel criterio. Nas reunións que comeza a realizarse fai dous anos cos técnicos e técnicas dos concellos por parte do oral para poñer en común pois as dificultades que poidan aparecer, as normas normativas tributarias, a necesidade de ampliar os servicios que presta o oral, nos plantexan algúns deses concellos que teñamos a ben modificar aquel criterio de que se non hai policía local non poidéramos tramitar esas delegacións de multas e atendendo a esas peticións se cambia o criterio, polo tanto, non somente Forcarei, sino Catoira e algún outro concello que tamén nos fixo chegar que o vai a facer, nos solicita que tramitemos estas sancións por multas. Polo tanto, é un cambio de criterio atendendo a petición a petición dos propios técnicos dos concellos. E ben, rematado este punto de orden do día e dada esta explicación que solicitaba o vocero do Partido Popular, pasamos ao punto 7 da orden do día, adenda ao convenio de colaboración entre o Concello de Pontevedra e a Deputación Provincial de Pontevedra para levar a cabo a construción do centro social en Os Campos para prorrogar a súa vixencia. Hai algunha intervención? Pois os sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 8 da orden do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Salceda de Caselas do treito dende uns límites a outros límites da Estrada Provincial 2505, Salceda de Caselas. Se non hai alguna
intervención, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. 1.9, resolución de alegación, se aprobación definitiva do regulamento do Consello Asesor do Museo de Pontevedra. Para a súa explicación, ten a palabra o vicepresidente, o señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Ben, hoxe creo que é un día importante. Quero ser grandilocuente, decir histórico, nin gran día, pero cando menos importante para o Museo de Pontevedra. Acabamos, rematamos un proceso que se iniciou hai meses, no que se primeiro se analizou que tipo de organismo, que tipo de solución se ia dar ao museo para que houbera ganara en autonomía. Chegouse a alternativa por axilidade administrativa e pola maneira de xestionar de que ao mellor era crear un consello asesor que basicamente asesore o director que a dirección para funcionar. Bueno, pues igual levou algo máis tempo do, como todo, algo máis tempo do previsto, pero isto consolida, eu digo que é un día importante porque consolida a política de mellora, buscar alternativas ao museo na súa xestión. Non? Habrá moitas máis medidas, pero esta era unha sumamente importante que foi controvertida no seu momento, cando desaparecera como organismo autónomo e demais. Ben, ten que vir aquí, xa veo, pleno hai setembro, creo, ten que vir aquí porque hubo dúas alegacións, verdad, que ninguna delas ten, digamos, un gran calado, nin tan siquiera pon en cuestión o funcionamento, ou sea, a opción elexida de nomear un consello asesor. Bueno, os informes técnicos desbótanas, polo tanto non ten maior, vamos, creo que non teñen maior sustancia, único que demostran que, bueno, que, pues, que o museo é un organismo, é unha institución que ten gran interese, que suscita non interés, que vamos, pola importancia que ven. Eu nisto teño que agradecer expresamente ao Partido Popular que este todos os días como poñendo o museo no tapete. Eu creo que é sumamente interesante, non, para darlle importancia, trascendencia e demais. A argumentación non que sea moi afinada, pero bueno, creo que é moito mellor, eu son dos que penso que é moito mellor que se fale de unha institución, que se fale dunha medida, que se de voltas para que para darlle a trascendencia e importancia que ten. Estamos falando do museo máis importante de Galicia, sin ninguna discusión, é dos máis importantes dentro deste rango de todo o Estado. Creo que potencialo é unha función de todos, evidentemente, pois, por parte do goberno, pois, impulsando medidas, actuacións, obras, decisións para que funcione cada vez mellor. Eu agradezo tamén o intento que fixo o Partido Popular no mandato 11-15 para melloralo, frustrado, pero das frustracións e dos erros ou das dificultades, que non estou acusando, se entenda, de que a xestión por parte do Partido Popular fora mal intencionada, nin errónea, nin nada parecido. Igual, as dificultades que había, todo o que houve, bueno, permiteu-nos aprender para buscar outras vías que, afortunadamente, están indo adiante, están indo con ben e con éxito, pero que, bueno, rematar este proceso, pois creo que así o demostra, non? Evidentemente, unha vez aprobado isto, pois nos próximos días, o director do museo fará a súa proposta e podes asegurar hasta donde sei, evidentemente teño que ratificarla eu, que vai ser, como dicía aquelo era Jesús Luis Dubirquen, en dúas palabras, impresionante. Asegúrollo, agarden e verán que o museo que pechou unha etapa que non vou a criticar, que as súas luces e sombras,
inicia unha etapa nova, ilusionante, ambiciosa, e creo que vai ser en ben de todos, e do museo, que hai que poñelo ca trascendencia que todos estamos seguros que ten. Gracias, señor Mosquera. Señora Pardo, ten vostede a palabra. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a ser muy breve, es simplemente para anunciar evidentemente nuestro voto en contra de esta aprobación del reglamento del Consejo del Museo Asesor. No podemos facilitar la creación de un organismo que consideramos que, con las bases que tiene este reglamento, va a estar dotado de una absoluta injerencia política. Hicimos, en relación a este reglamento del Consejo Asesor, una oposición constructiva. Nos opusimos fundamentando el porqué, qué lagunas observábamos en ese reglamento que ustedes presentaban, e hicimos, de conformidad con la Ley de Bases, las alegaciones pertinentes para intentar complementarlo, porque, como ya les manifestamos, no estamos en contra en ningún caso de los organismos autónomos, pero entendíamos que había una serie de lagunas que no han sido todavía suplidas en ningún caso y que no se han reforzado. Por eso nuestro voto va a ser en contra. Voy a ser muy breve, solamente quiero añadir que es que, como ha dicho el señor Mosquera, estoy totalmente de acuerdo con él. Nos encanta que el museo se le dé la importancia y la relevancia que tiene. Y ojalá, ojalá su premonición se cumpla y sea impresionante lo que se haga con el museo. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Señor Mosquera, se me revela esto ahora. Agradezo profundamente esa suavidade, non? Exactamente, eu creo que aquí hai algo que non se entendeu. Ben, a xestión do museo, que foi unha decisión no pasado mandato, non é mediante unha dirección funcionarial de por vida. É alguén que se presenta con unha memoria, con un plantexamento do que hai que facer, do que quere facer, e se selecciona, e se seleccionou o que se estimou unánimemente, clarísimamente, como o mellor proxecto para o museo. Correcto. Entón, o lógico é que esa dirección, que en calquera momento, pero en todo caso, ao cabo de 5 anos, vai sufrir unha avaliación se cumpleu ou non, e, polo tanto, pode salir, digamos, cesar, e deixarlle os medios para que poida levar adiante o seu proxecto. Non ten sentido dicir, vamos a avaliar ou votar fora, se non cumple o seu proxecto, por outro lado, estarlle dicindo que ten que facer cousas diferentes ou asesorarse con persoas que teñen un proxecto diferente. Por tanto, non sei onde está a inxerencia política. Vai ser o director do museo o que nomee, e polo que sei, non está ainda pechado, obviamente. Repito, vai ser impresionante. Pois vais a rodear das persoas que ele cree de distintos ámbitos que lle poden aportar para levar adiante o seu proxecto. Non sei onde está a inxerencia política, non sei se me veu a min ali sacando a foto en todos os eventos. Non fun a ningún, fun a un suplindo a outro. Non sei onde está a inxerencia política, francamente. O sea, cando está facendo un esforzo de profesionalización, de, como se di ahora, estes modismos terribles, non, estes barbarismos, non, de know-how, de saber facer, de buscar a xente que máis pode saber e deixalo nas súas mans, nos acusa de inxerencia política, ou que pode ser, non nos acusou, sendo precisos, que pode deixar a porta aberta para inxerencia política, pero se todo o contrario. Todo o contrario, os feitos están aí. Eu repito, creo que é unha moi boa solución a que se buscou, que foi a que propuxeron os técnicos, os funcionarios, por outro lado, e creo que é un gran paso para o museo, que pronto se verán os resultados. Gracias, señor Mosquera. Ben, pois, finalizado o debate, os sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 15 votos a favor e 10 en contra.
Pasamos ao punto D da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista, pola que solicita a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia que licite e execute canto antes o tramo pendente da Vía Verde do Salnés para que a totalidade do itinerario estea disponible como recurso turístico durante o ano 2020. Para a súa defensa, tenga a palabra o señor Fon. Muchas gracias, presidenta. Otra vez traemos una moción. El tiempo. Son cosas. Traemos una moción que perdóneme. Traemos una moción que entendemos que es necesaria, pero también que es urgente. Y es aquí donde debemos de hablar de la Vía Verde do Salnés y de la evolución que ha tenido este proyecto. Y nada mejor que la hemeroteca para decirnos cuál ha sido el recorrido. Este proyecto arranca en la primavera del 2018 y recibe el apoyo de la Xunta de Galicia a través de su consellera de Medio Ambiente, en aquel momento la señora Mato, con los alcaldes de Vilagarcía, Caldas y Portas, que promueven esta senda. En ese año hay un acuerdo entre la Xunta y los concellos por el que la Xunta va a financiar y aportará el 35%. Hasta ese momento todo parece bien con los alcaldes, pero sucede que cuando entra en juego la Diputación de Pontevedra y marca una aportación de 200.000 euros para poder complementar el conjunto del proyecto con los concellos por 130.000 euros, aquí es donde se empieza a torcer. Lo que era acuerdo Xunta con los ayuntamientos, la entrada de Diputación parece que hace cambiar la posición de la Xunta. Y es en ese momento en donde ya empiezan a decir y a proponer de ejecutar el proyecto del concello de Portas en solitario. Es donde se produce el primer desmarque. Posteriormente, se produce el relevo en la Consellería de Medio Ambiente y en diciembre, hace un año, del año 18, se produce una reunión de la nueva consellera Ángeles Vázquez con los concellos que representa esta foto. En esta foto hay unas caras amables, parece que todo va a ir bien y la verdad es que es una foto llena de sonrisas. Pero esto no se correspondió, porque había que firmar el correspondiente convenio. El convenio se debía de firmar en diciembre de 2018 y qué casualidad que antes de producirse la firma del convenio en diciembre de 2018, 30 minutos antes de esa firma, llega un FAS de la Consellería de Santiago proponiendo un borrador de convenio. Los primeros que estaban hartos de esperar y los primeros que no querían seguir aguardando más eran los tres alcaldes, dos alcaldes del Partido Socialista y el de Portas del Partido Popular. Por lo tanto, se firma ese convenio en diciembre de 2018 y eso supone que se puede arrancar con esta actuación, con la distribución que hay entre Diputación y concellos. Quiero recordar que don Víctor Estévez, anterior alcalde de Portas, en ese momento se refirió al trabajo conjunto para poder sacar adelante esta iniciativa turística. La Xunta desaparece de este proyecto y no aparece hasta que la Diputación, en el proceso de licitación de la parte que nos correspondía, porque ya había decidido la Xunta apartarse, se adjudica la obra a Traxa. Por lo tanto, nosotros seguimos avanzando en la buena senda y es la Xunta la que sigue dando la espalda de una forma unilateral a este proyecto. Y una vez que comienzan las obras, bueno, cuando adjudicamos es cuando aparece esta segunda foto, que ya no es una foto tan amable, porque los alcaldes se muestran ciertamente incrédulos ante las promesas de la Xunta. En septiembre de este año, las máquinas empiezan a trabajar, la Xunta sigue sin dar una solución a su aportación, es decir, sigue engañando al Concello de Portas claramente, y en septiembre de este año, nosotros, este portavoz, reivindica y denuncia
la situación de lo que es el regateo de la conselleira doña Ángeles Vázquez con esta vía del Salnés por regatear la aportación. Y ya la culminación evidente de la falta de voluntad política, y por eso traemos esta moción, es que en los presupuestos de la Xunta del año 2020 no aparece partida. La presidenta de la Diputación manda una respetuosa carta institucional a la conselleira y la respuesta es, la verdad, lamentable, porque se dice que cita una partida genérica de esos presupuestos, pero sin concretar cuál es la cuantía. Por lo tanto, un engaño más y otra vez de espaldas a lo que son los proyectos y a la falta de colaboración institucional. Gracias, gracias, señor Fon. Señor Cubela, esto es así como así. Sí, ahí está usted. Ahí. Xa yo dixen otro día que vende queda a presidencia. Valoramos, señor López Font, como un logro dos concellos ter posto de acordo a Diputación e a Xunta neste proxecto. Consideramos moi importante, ademais, que os concellos saiban poñerse de acordo en proxectos, en este de marcado carácter turístico e medioambiental, aínda máis. Aquí empeza a verdade. En decembro do ano 18, a Xunta envía unha proposta, despois de chegar a un consenso en todas as partes, unha proposta de convenio a Diputación e aos concellos que ocupan, para o cofinanciamento desta vía verde, da forma en que estaba pactado. E aquí é cando a Diputación non respeta o consenso neste tema. Ese mismo día, como vostede dixo, a Diputación asina cos concellos de forma unilateral un convenio sin terse dirixido á Xunta en ningún caso, e repito, sin terse dirixido á Xunta previamente en ningún caso. Usan un proxecto sobre o que había consenso e acordo para confrontar coa Xunta, gobernada polo Partido Popular, como non, e deixar de lado ao Concello de Portas, que xa se defenda, cun goberno tamén do Partido Popular, para financiar exclusivamente, que isto non o dixo, o proxecto en concellos con gobernos do PSOE, en Caldas e Vilagarcía. Que casualidade que a parte que falta executar é a de Portas. É moi descarado e non teñen razón. E unha vez máis definense como un aparato político de perfecta confrontación coa Xunta de Galicia. E volven a mentir. Vostede di que non hai partida na carta que lle envía a conselleira de Medio Ambiente. Minten. Na carta que lle envía a conselleira de Medio Ambiente en resposta á carta que envían dende a Diputación, a conselleira di claramente que esta actuación realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 220.07.03.54.1b601.2. Máis nada, e o Partido Popular vai a votar en contra desta farsa de moción. Moitas gracias. Grazas, señor Cubela. Señor Fon, ten a palabra. Vamos a ver isto. Agora. Me refería al inicio a la hemeroteca. Y la hemeroteca es la que no engaña, porque cuando se llega a la firma del convenio que usted también menciona, la Xunta llevaba, entre cambio de conselleira, un año sin dar una solución a lo que era la aportación de la Xunta. Primero lo que hace es una división del proyecto porque solo se quiere encargar de la parte de Portas, entendiendo que porque en aquel momento tenía un alcalde del Partido Popular, y por lo tanto la primera maniobra es la de romper el proyecto que debería de ser único. Mire, el 29 de diciembre, cuando se firma el convenio entre Diputación y concellos, quienes están hartos de esperar son los concellos.
quienes piden que se firme ese convenio para poder arrancar esta vía verde son los concellos. Por lo tanto, no hay ningún problema y no hay ninguna intención de confrontación por parte de esta Administración. Lo que sí es cierto es que fue el Gobierno de la Xunta de Galicia el que rompe un proyecto conjunto. Y lo que sí es cierto es que se firma un convenio para su desarrollo con 4 firmas. 3 de alcaldes, 1 de presidenta de la Diputación y falta la firma de la conselleira. Esta es la realidad, porque, señor Cubela, dígame dónde está la partida en presupuestos de 2018. Dígame dónde está la partida en presupuesto de 2019, porque eso es lo que retrata el que este proyecto de la Vía Verde a la Xunta le molestaba. Le molestó desde el primer momento, creyendo que los concellos no se iban a comprometer. Le molestó desde el segundo momento, cuando vio que se incorporaba la Diputación. Y es precisamente ese modelo de colaboración entre concellos, Xunta y Diputación la bandera de esta Diputación. Pero cuando el Gobierno de la Xunta lleva 2 años sin actuar sobre esto, hombre, tendrá que reconocerme que no hay voluntad política. Mire, se refiere a la carta y es ciertamente sorprendente porque me quiere decir en esa carta de contestación cuánto es la partida que se destina. Porque no hay partida, porque no hay cantidad. No hay cantidad. Es absolutamente mentira. A quien se está engañando es al Concello de Portas. Y es verdad que este portavoz pidió e instó al alcalde de Portas a que abriese los ojos, porque le estaban engañando, porque la realidad de hoy es que la obra que corresponde al convenio de la Diputación va a estar ejecutada para el próximo verano. Y la realidad es que aquello que ustedes quisieron individualizar, que era lo correspondiente a Portas, todavía no se ha iniciado la obra. Gracias, señor Fon. Dase por rematado o debate e, por lo tanto, procedemos á votación. Votos en contra da moción. Contra. Abstencións. Non hai. Votos a favor. En algo se ten. Hai que diferenciar, hombre. Sí. Bueno, non sei se está o ambiente Ponchas Carrillo, pero o señor Cubela citou eso de a vía unilateral, de maneira unilateral, a min iso como me puxo algo nervoso, porque iso pode ser grave. Bueno, por lo tanto, queda aprobada a moción. Vamos ca punto 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando ampliación de P7203, Outelo Covas, Concello de Forcarei. Por parte do Grupo Popular, señor... vamos a ver. Señor Cubela, ten a palabra. Vai. Sí, sí. Cando está aí en vermello, vai. Pasa que estos aparatos vermellos a mí non me gustan nada. Somos de verde. Somos de azul. Bueno, no, tampouco. Somos de azul. Imos ao punto da cuestión. Ben, queremos defender esta moción que traemos para respaldar unha petición moi importante do Concello de Forcarei que foi plantexada pola anterior alcaldesa do Partido Popular, Belén Cachafeiro, tras as numerosas e diarias peticións que hai por parte dos veciños das parroquias da Madalena, de Mellerada e de Forcarei. En concreto, posiblemente, de todo o Concello. Como sabemos, as estradas son unha arteria de comunicación e de vertebración entre territorios. No rural, ter comunicacións axeitadas supoñen, en moitos casos e en moitas circunstancias, a diferencia entre que a xente aspire a topar no rural un lugar onde construir un proxecto vital. A Diputación, como Administración Intermedia, declara relación cos municipios. E máis, e así o defenderemos con insistencia sempre, cos concellos medianos e pequenos. Ten obrigación de manter en bo estado as súas estradas. A anterior alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, fixo xestións con esta Diputación para promover que se mellorase e se ensanchase a estrada provincial 7203 entre Soutelo e Covas,
que conta cunha longitude de 9,7 kilómetros. Esta estrada, como deberíamos saber, é a principal vía de comunicación para unir as parroquias da Madalena, Millarada e Forcarei, e tamén para conectar, polo tanto, aos veciños dos lugares de Sanguñedo, Vilariño, Fixó, Portela, Berrozo, Porto e Malburgo. A pesar de ser unha estrada de moito tránsito pola que transcorre o autobús escolar, numerosos vehículos, camións, é unha das que peor estado presentan en todo o concello. É unha estrada moi estreita, sen beirar rúas, con cunetas exclusivamente por un lado e son un dos 7 povos que une, polo que escoitados aos veciños supón un perigo constante o pouco espazo que existe para esquivar os coches e que se pon en claro risco a situación dos seus usuarios. Nós, para respaldar esta moción, achegamos, dende o grupo do Partido Popular de Forcarei, que lidera Belén Cachafeiro, a esta moción o apoio de máis de 200 firmas recollidas nos lugares afectados, 200 veciños e veciñas que solicitan e reclaman o ensanche desta estrada tan importante. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Señor Gis, vamos a mirar, 5 minutos está. Señor Gis, ten a palabra. Bueno, é lamentable que o PP provincial, logo de 4 anos na oposición, se lembre xusto despois de que Belén Cachafeiro, que é unha exdiputada provincial, perda as eleccións deste vial. É lamentable porque durante o pasado mandato, durante 4 anos, nunca chegou á diputación ninguna solicitude formal por parte de Cachafeiro e o PP local de Forcarei para que se fixera a intervención integral da estrada Soutelo-Covas que agora solicitan neste pleno. E máis, se o fixo con anterioridade a nosa chegada ao goberno, coa presidencia de Louzán, é evidente que non lle fixeron caso. Así que a ausencia do Partido Popular, a ausencia que argumenta agora para garantir non só a seguridade peonil, sino tamén para mellorar a vida dos cidadáns, ten un contido político que calificamos de oportunista. Localizamos as solicitudes do PP local que fixo ao Servicio de Mobilidade durante o pasado mandato, e en 4 anos tan só nos teñen achegado 2 peticións de actuación e ningunha delas referíase á estrada Soutelo-Covas. Teño aquí as solicitudes en 4 anos. Ningunha se refiren a esta estrada. En xaneiro de 2016 pedían o pintado da EP 7001. En xuño de 2016 se pedía o desbroce das vías, por certo, no marco dunha estrategia política do Partido Popular de reclamación da limpeza en todos os concellos ao mesmo tempo. Por certo, as 2 foron atendidas. Atendidas e melloradas, xa que, aproveitando o traballo na estrada que nos ocupa Soutelo-Covas, mellorouse un tramo peonil de 2 núcleos mediante cunetas tendidas, concretamente Sanguiñedo, Fixós e Vilariño. Pero é máis, durante o encontro que a ex-alcaldesa Belén Cachafeiro mantivo coa presidenta na alcaldía de Forcarei, na que demandou as necesidades do seu concello, non mencionou esta estrada. Pero agora sí, agora lembranse desta estrada. Agora, cando hai un goberno en Forcarei e cando o PP se acorda de solicitar que se actúe neste vial e, ademais, solicitando o ensanche completo da mesma. O ensanche que é imposible. Saben que é técnicamente imposible por a existencia de muros, vivendas, por as condicións do entorno tradicional, de tramos urbanos e demais. É evidente que teñen que veñen a pedir o ensanche dunha estrada que non coñece. Pero máis evidente é que veñen a pedir o ensanche do viario ao ter coñecemento das xestións da actual alcaldesa coa Diputación en relación a esta estrada, para notarse un tanto de política de regate curto para tratar de engañar a veciñanza. O 24 de setembro deste mesmo ano, a nova alcaldesa Verónica Pichel solicitou melloras na EP 7203. Sí, señores, a estrada Soutelo-Covas. Teño aquí todas as peticións que se fixeron con respecto ao Concello de Forcarei. A vista da solicitude, recibín a alcaldesa a finais de outubro,
E trasladouse varias cousas. A primeira, solicitouse con prioridade, como prioridade de actuación dentro das necesidades da rede provincial, a inmediata actuación no tramo desta estrada, na zona de Soutelo, para convertela nunha zona de convivencia peonil. E se esgrimiron diferentes razóns, porque é un treito moi urbán, un treito moi estreito, sen medidas para o tránsito peonil, cun IMD de 379, o máis alto da estrada, porque a medida que nos alonxamos da zona máis urbana, o IMD baixa notablemente, e a día de hoxe, aquí teñen xa a proposta para a contratación do proxecto desta obra. A segunda petición que fixo a alcaldesa Verónica Pichel foi a instalación de cunetas tendidas na zona de Malburgo e a mellora peonil na zona de Millerada, na contorna da Iglesia e o Centro Social. É precisamente outro tramo de todo o trazado onde se pode facer o ensanche sen problema. E a día de hoxe xa se están a facer os estudios técnicos para intentar desarrollar esta petición. Ademais, a alcaldesa actual, Verónica Pichel, ten solicitado tamén a inclusión de Forcarei no plan Móvese 3 para actuacións nos tramos de San Miguel, Rozados, Outeiro e Millarada. Como xa se instalaran reductores de velocidade para garantir a maior seguridade aos peóns, así fíxense outra vez no ridículo da moción, porque a alcaldesa anterior non ten solicitado nin o Móvese 1 nin o Móvese 2. Si tan importante é a mellora desta estrada, por que non teñen solicitado? Esa é a pregunta. E non teñen solicitado porque realmente non interesa mellorar a estrada, o que interesa é facer ruído mediático. Señor, gracias, señor Cis. Acabou o seu tempo. Non sei se hai alguna... Sí, pois, a ver, repito, o procedimento é darlle o botón, aquí aparece en verde, para a próxima poñemos en azul para combinar, non? Para que non sea todo vermello, aparece en azul, entonces sabemos si queren falar ou non. Vamos a ver, señor Cubela, ten a palabra. Gracias, señor profesor Mosquera. A verdade, señora Gis, que manter, eu digo yo con todo o tono do cariño, señora Gis, manter certos tonos cando un grupo presenta unha petición veciñal a través dun grupo político que temos como misión velar pois por las reclamacións e sobre todo cando estamos nunha administración que é titular de vías e de estradas, que é o tema que hoxe nos centra, pois demostra moi pouca cintura e habilidade para regatear. E ademais que deixa moi mal lugar aos seus compañeros de goberno, aos seus compañeros de goberno do BNG, porque vostede anuncia e di que a alcaldesa de Forcarei, perdón, exalcaldesa de Forcarei, que ganou as eleccións en Forcarei pero que non goberna, non fixo esta reclamación ao pasado mandato ao equipo de goberno da Diputación. Iso é mentira. Aquí, onde hai fotos e papeles, hai... Mandei patrón, bueno, eu creo que son cousas claras. Unha foto onde o señor Uxío Benítez atende e recibe nese momento a alcaldesa de Forcarei para escoitar as peticións do Concello de Forcarei e, bueno, pois está Evelyn Cachafeiro. Está, se non a recoñecen, Evelyn Cachafeiro e este é Uxío Benítez. Siguen parecéndose moito a esa foto do ano 2016. Moi ben, pois o que recolle a noticia dese día, que imagino pois, que poderá ser lida neste pleno, e que entre outras actuacións que se puxeron en riba da mesa durante a reunión foi a posibilidade da urbanización e mellora da EP7203 entre Soutelo e Covas, cunha lonxitude de case 10 km. Esta vía comunica varios núcleos e o deputado de Mobilidade estudiará a posibilidade de realizar algún tipo de intervención. Eu alégrome e alegrámonos, ademais, que con esta moción e as informacións que vostede deu de que están dispostos a facer melloras nesta estrada, se demostre pois que se atenden as peticións dos alcaldes en función do cor político, que se atenden as peticións dos veciños según o color político do alcalde ou alcaldesa de turno. Miren, o Partido Popular no Concello de Forcarei se ensanchou e mellorou estradas como o acceso ao circuito da Madalena, ensanchou a estrada de Rozados a Quintillán, mellorou a entrada a Forcarei e tamén a estrada de Acibeiro. O que estamos plantexando aquí
e que eu creo que o que lles molesta non é esta moción, sino que os veciños se dirixan ao Partido Popular de Forcarei, ao Partido Popular na provincia de Pontevedra para facer esta reclamación. Oxalá esta moción, espero e desexo que sexa votada a favor polos grupos do equipo de goberno, demostren que podemos sacar adiante un acordo para unha estrada que está en moi malas condicións, na que numerosos veciños que transitan por ela plantexan esta demanda e esta petición e, polo tanto, pois felicitármonos entre todos. Valga por diante que, tras a petición feita por Belén Cachafeiro no pasado mandato, se son capaces de resolver o que non resolveron nos anos posteriores, en 6 meses, cun cambio de goberno, pois felicitámoslos tamén. Gracias, señor Cubela. Señor, agiste en a palabra por 3 minutos. Ah, sí, perdón. Eu o que fago referencia é que non existe ninguna solicitude formal. Solicitude formal. E o que decía de que nos plans móveis o propio Concello non solicitou ninguna medida de seguridade para o propio vial, é tan certo como que é así. En actualidade sí se pediron. Logo, con respecto a que se fai por cuestións que as prioridades se establecen en función do cor político, vostedes saben que iso é falso. É dicir, se fai por meros cuestións técnicas. Hai que ter en conta que un vial de 10 km que ten un custe importante e que ten un IMD baixo. Polo tanto, se fai por meros criterios técnicos. E temos que recordarlle que nos levamos aquí 4 anos, pero vostedes, o Partido Popular, goberna aquí desde os romanos. Levan toda a vida e tuveron a oportunidade de desarrollar ese vial. Polo tanto, vostede presenta aquí unhas recollidas de firmas que nos constan, porque algún veciño non lo ten comentado, que a recollen vostedes nestos días. Non é que sea unha petición dos veciños, sino que unha petición do Partido Popular recollendo firmas como nos teñen, por certo, acostumados. Gracias, señor Agís. Señor Cubela, 2 minutos para rematar. Curioso que un... Por rematar e sin ningún tipo de crispación, dicir que é unha petición que traemos aquí para poder conseguir o apoio do equipo de goberno. Non se poñan tan nerviosos que non pasa nada se a anterior alcaldesa do Partido Popular fixo esta reclamación. Eu non sabía que pedirlle ao diputado delegado da área no pasado mandato non era un mecanismo para solicitarlo dunha forma correcta. Eu creo que verse as caras e consensuar un proxecto importante. Eu fixino así con el mismo para sacar adiante un proxecto de mellora na lugar da Chan no meu concello e, vamos, vexo como excusa algo moi impertinente. Creo que en 4 meses, pois, tratar de asumir todas as peticións que había anteriormente é positivo. Tamén creemos que non é positivo que tardaran tanto tempo en poder comprobar e falar cos veciños sobre a necesidade de a mellora desta estrada. E, sí, moi ben, foi o Partido Popular o que recolleu as firmas. Pero son os veciños os que lle pediron ao Partido Popular que seguira reclamando a mellora desta estrada. E para finalizar, o único que solicito é que os grupos do equipo de goberno voten a favor da mellora dunha estrada nun concello rural, nun concello do interior, onde esta vertebración do territorio é fundamental para o desarrollo dos núcleos de poboación. Máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Cubela. Un mínimo comentario, a ver se me enterei. O sea, estamos na liada típica de hai unha previsión, falouse de facer unha actuación, entonces collemos e dicir, no, esa no, é desanchar, e non é desanchar, e non sei que, porque xa vivimos varias. Estas típicas liadas dan moito que falar, de feito, pasouse case todo o mundo o tempo, cando se está respetando, dá moito que falar, e ao final é unha liada. Vamos votar en contra, pode estar seguro, actuarás en a estrada cos criterios que teña a Diputación e de razonabilidade, non porque ustedes digan que hai que desanchar e facer autopistas por todos lados. Procedemos á votación, votos en contra, abstencións, non hai, votos a favor. Ben, pois queda votada a punto 11, vamos co punto 12, moción do Grupo Provincial do Partido Popular,
para reclamar a rehabilitación e reapertura dos edificios principais do Museo de Pontevedra, Castro Montagudo e García Flórez, e facilitar a reapertura das ruínas de Santo Domingo. Señora... Pardo, ten a palabra. Sí. Muchas gracias, señor presidente, en funciones. Buenos días. Traemos a este pleno una moción para reclamar la reforma y la reapertura de los edificios centrales y primigenios del Museo de Pontevedra, el Castro Monteagudo y el García Flórez, dando voz a lo que es una auténtica reivindicación de todos los pontevedreses. Tanto uno como otro edificio constituyen no solo una auténtica joya arquitectónica, sino también un reclamo cultural y turístico, tanto por su emplazamiento en pleno centro de Pontevedra como por su belleza. Para nosotros estos edificios son el alma y el corazón del Museo de Pontevedra, auténtico símbolo cultural de nuestra provincia. Por esas salas han pasado generaciones y generaciones de pontevedreses que han podido ir empapándose de lo que es la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Se cerraron allá por el 2014 y en los casi 5 años que llevan ustedes gobernando de mandato, ¿qué han hecho por estos edificios del museo? Nada, nada de nada. Y eso que tenían ustedes sobre la mesa un proyecto, pero decidieron guardarlo en un cajón. Sinceramente, esta moción es necesaria porque es una auténtica vergüenza que 3 de los edificios principales del Museo de Pontevedra se encuentren cerrados desde hace ya tantos años. Esta moción llega, por lo tanto, tras casi 5 años de inactividad, de vaguedades, y especialmente me refiero a la bancada del BNG con respecto a este tema. Tras casi 5 años de no hacer absolutamente nada más que dar ruedas de prensa y declaraciones cíclicas que se iban repitiendo en el tiempo. Y aquí voy a tirar un poco de hemeroteca, así podrán ver. Miren, en el año 2016, Leal, diputado de Cultura, decía, y se lo voy a decir literalmente, la previsión es poder actuar a lo largo de este mandato. Sigo. Enero del 2017, el mismo diputado manifiesta que van a intentar abrir los edificios principales a través de este mandato lo antes posible. Y añado literalmente, añade, habrá novedades en los próximos días. Esta frase a lo mejor, señor Mosquera, le suena porque podría ser la que dijo usted la semana pasada en noviembre. Seguimos, diciembre del 2017. En 2018 empezará a visibilizarse la remodelación del Castro de Monteagudo y así una tras otra hasta que llegó la del 2019. Podría seguir toda la mañana enseñándoles las declaraciones de prensa. Vamos a presentar, vamos a abrir, vamos a hacer y al final, ¿qué es lo que hicieron? Nada. Nunca se hacía nada. Dejaron abandonados a la cuna de este referente museístico. Y, curiosamente, después de que este grupo provincial presentase una moción anunciando la solicitud de rehabilitación y reapertura, es cuando entonces, corriendo y deprisa, anuncian que tienen un proyecto. Bueno, rectifico, que tienen una idea de trabajo, porque usted mismo, señor Mosquera, ha reconocido que no existe proyecto. Pero más curioso aún es que este anuncio de esa idea de trabajo que tienen llega inmediatamente después de una rueda de prensa que da usted el día 13 de noviembre, en el que precisamente cuando se le preguntan por estos dos edificios, su respuesta, y se la voy a leer literalmente, es «hay más cosas sobre el museo, pero no están maduras». Sorprende muchísimo que lo que no estaba maduro el 13 de noviembre resulta que sí lo estaba después de 13 días. Y anuncian a bombo y platillo que tienen ese gran proyecto para el museo. Es decir, están ustedes vendiendo humo. Si lo tienen, me alegro, les felicito. Me encantaría que, gracias a una moción, ustedes empezaran, del Partido Popular, empezaran a trabajar en los 2 edificios centrales del Museo de Pontevedra. Nos alegramos en ese aspecto, pero por eso, porque vemos que lo que están haciendo es vender humo, como llevan haciendo desde el año 2016, es por lo que consideramos prioritario, por razones históricas, patrimoniales y culturales, la inmediata rehabilitación y reapertura de los 2 edificios centrales del Museo de Pontevedra, recuperando evidentemente la denominada manzana cultural y la agilización de la apertura de las ruinas de Santo Domingo. Entendemos que antes de construir nuevos edificios hay que centrarse en aprovechar aquellos recursos de los que contamos y especialmente cuando esos recursos tienen semejante valor patrimonial y cultural.
No permitamos que el corazón del Museo de Pontevedra caiga en el olvido y en el más absoluto abandono. Y es por ello por lo que traemos esta moción y por lo que solicitamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Que la Diputación de Pontevedra rehabilite de manera inmediata y reabra los edificios centrales del Museo de Pontevedra, Castro Monteagudo y García Flórez, como paso previo a cualquier ampliación de espacios del museo en otras zonas de la ciudad y agilizar la reapertura de las ruinas de Santo Domingo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pardo. Sí, tocaría a mí. Bien, vamos por... Terei que falaré, vou poñer ao mismo tempo, aunque esté presidindo, que o que correspondería 5 minutos... Ben, isto de sentirse moi importante virse arriba é necesario, porque si un digamos excesivamente prudente ou timorato, pois resulta que nunca terá empuxe para resolver nada. Pero todo con moderación. A señora Pardo faltanlle elementos por todos lados, e incluso algúns publicados claramente para manexarse neste asunto como mínimo de soltura para saber exactamente o que está a pasar. Asegúrolle que en altos despachos de San Cayetano hai meses que hai ese proxecto que di que usted está verde. Asegúrolle. Porque primeiro hai que facer todas as xestións que hai que facer antes de presentar algo públicamente. Di, por exemplo, que había un proxecto, que Ramos no 2015 un proxecto, non sei se sabe que Patrimonio dixo non, eso non vale. Entón, pode haber previsións, pero non hai ningún... Entón, e hai unha roda de prensa de xullo no que se fixaron tres prioridades, tres, que era a profesionalización e mellora a xestión, a rehabilitación dos edificios e a construción de un edificio para os restos pétreos de arqueoloxía, que despois se traduzou por séptimo edificio ou o que sexe. Entón, isto leva moito tempo traballado, está falado con patrimonio, está non sei que, porque todos eses recados había que facelos antes para ver se era viable ou non e non lanzarse en plancha. Ou seja, o que ustedes propoñen aquí é algo tremendo, tremendo. O sea, está en marcha o edificio de arqueoloxía. Por qué? E é que hai que centralizar, falta de información. Nestes momentos hai reertos arqueolóxicos do museo no Concello de Cangas, no Concello de Pontevedra, no Concello de Lalín, porque non collen o museo. O sea, en este momento están dispersos, é unha boa situación, ao parecer que hai que parala, de darlle solución, porque non sei que pasa. No, somos moito máis ambiciosos, e o que vamos a facer é as tres cousas. Vale. E outras cousas porque a rehabilitación destes edificios necesita unha modificación de Beprica, necesita autorizacións de patrimonio, necesita non sei canto, que por trámites levan o tempo que levan. Están enfocados, por primeira vez están enfocados, pero levan o tempo que levan. Por lo tanto, estános pedindo que estemos parados, que non fagamos nada no museo durante ano e medio, dous anos que van levar eses trámites. E esa non é para nada a nosa idea, senón é ir facendo. Unha vez que se enfocou o a rehabilitación dos edificios, foi cando pasamos a enfocar o do edificio de arqueoloxía. Por lo tanto, estamos falando xa de meses e... sinto, quer dizer, isto ten unha complexidade, como vas a dizer, inmediatamente, o sea, saltámonos todos os trámites de patrimonio, saltámonos as modificacións urbanísticas, de xeito inmediato. Eu creín que o PP era un partido de orden que intenta que se cumplan os plazos e a normativa, que nos saltemos toda a normativa, que, claro, evidentemente, aquí creo que o interventor e o secretario non nos deixarían adxudicar en obras, non temos permisos, pero, bueno, é igual, tira para diante de xeito inmediato. Oiga, eu creo que aí ten aí ao lado alcaldes que poden explicar os trámites que necesitan unha cousa destas, e sin eses trámites non se poden facer. Están os trámites, están enfocados, e vámolos a facer. Eu digo yo mismo que lle dixen
na moción anterior. Gracias por andar falando do museo, etcétera, etcétera, por darlle autoridade, pero aquí faltan os fervorciños, con todos os respetos, faltan os fervorciños. Se non sabe usted que houve un informe de patrimonio que imposibilitaba un proxecto, non se lanza a dicir que había un proxecto e xa podíamos ter feitos porque somos os vagos. Faltan os fervorciños e información, caramba. Entonces, bueno, eu agradezo e que fale disto e creo que é unha gran ocasión. Se preocupe que dentro de un tempo vamos a felicitarnos todos dos esforzos e do traballo que se está facendo no museo, que teño que agradecer aos funcionarios e a xente que está traballando, que están aplicados dunha maneira entusiástica e cando eso sucede, as cousas van salir para diante, van salir ben. No, la verdad es que, sí, gracias, no necesito mucho tiempo para fijar posición, pero sí queremos fijar posición. Queremos claramente poner en valor lo que se está haciendo en relación con el Museo de Pontevedra, poner en valor el plan de trabajo que el vicepresidente ya hizo público y que ha contestado en esta moción, y la verdad es que es una moción claramente oportunista, porque bajo todo este paraguas de poner en valor el museo, de apelar a lo que significa el museo para las pontevedresas y para los pontevedreses, luego lo que se convierte es precisamente en lo que él decía, ¿no? En no dejar trabajar, en no esperar a que se trabaje de una forma coordinada y de una forma secuencial y, por lo tanto, bueno, fijar posición, como ya lo ha hecho el vicepresidente, pero de alguna forma criticar el oportunismo de ustedes y criticar esta demagogia que se hace aprovechando, evidentemente, un museo que nos corresponde a todos, un museo que es orgullo de todos, pero el que debemos de trabajar con sentidiño, que es lo que menos impera desde su posición últimamente. Gracias, señor Fon. Señora Pardo, ten a palabra por 3 minutos. ¡Hala! ¡Qué rápido, fixe! Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, decirle, señor Fon, que la moción no es oportunista, es oportuna del todo, no es en absoluto oportunista. Miren, ustedes han perdido muchísimos años, voy a seguir insistiendo en ellos, casi 5, en los que no han hecho absolutamente nada con los edificios principales y centrales del Museo de Pontevedra, porque realmente no me extraña, porque no sabían ustedes ni tan siquiera lo que querían hacer con el Museo de Pontevedra, que la presidenta pedía transferencias para la Xunta, que el vicepresidente lo que pedía eran unos estatutos, que la presidenta volvía a pedir transferencias a la Xunta, el vicepresidente creaba un consejo asesor, pero bueno, más allá de todo esto, señor Mosquera, ustedes no han presentado nada. En estos 4 años no presentaron nada, ni en patrimonio ni en la Xunta de Galicia. Entonces, por favor, se lo pido, no digan que los 4 años de mandato presentaron ustedes algo. No tienen proyecto y sin proyecto no pueden ustedes tener nada, ni visto bueno ni nada. Por lo tanto, sinceramente, si realmente ustedes han puesto a trabajar, desde este grupo les damos nuestra más sincera enhorabuena. Bienvenidos, y ya era hora. Pero no hay nada, absolutamente nada. Lo que presentan y presentaron en esa rueda de prensa urgente fue esto. 14 páginas en las que realmente no había más que un plano del casco histórico, el plano de dónde están situados los museos, dónde van ustedes a actuar. Solamente, bueno, lo que más me gustó fue que incorporaron ahí la planta del Museo del Louvre. Solo les faltó poner la ruta del Ponte Tapas y ya así hacemos un bulto. Ustedes dicen que en el 2021, cuando terminen Valdecorvos, empiezan las obras. La verdad es que dudo mucho que sin proyecto puedan ya saber que en el 2021 van a empezar las obras. ¿Cómo van a empezar las obras en 1 año y medio si no tienen proyecto? ¿Cómo van a empezar ustedes las obras en 1 año y medio si ni tan siquiera saben cuánto se van a gastar en esto? ¿Cómo van a empezar las obras en 1 año y medio si no tienen el visto bueno de ninguna administración competente?
A estas preguntas no supo usted contestar, señor Mosquera, en esa rueda de prensa que dio de urgencia. Entonces, yo quiero preguntarle, y a ver si ahora me las puede contestar, ¿cuándo va a estar listo definitivamente este proyecto? ¿Cuándo van a tener ustedes un documento digno de ser presentado en una administración? ¿Cuánto van a costar las obras y cuándo van a finalizar los trabajos? Cualquier plan maduro debería de poder dar respuesta a estas cuatro preguntas que yo le acabo de hacer. Y reconozca que usted no sabe si efectivamente, porque va a ser bastante probable que no, esas obras van a poder empezar en el 2021. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Yo no sé... como hai que decilo. Se cadra, non hai, era aquelo que, perdón, que vou poñer o tempo, que non vaya, en fin, é igual a eso, de que non hai peor xordo co que queira, co que quero ir. Eu non sei se usted sabe, o sea, por certo, que o de patrimonio está por escrito, pero bueno, por si acaso, non o sabe, está por escrito. Outra cosa, que haxa autorización ou non, porque se empezou un proxecto, pero que en tal, vino aí a arquitectura, o sea que daqui da casa. E que poñense a falar de asuntos tan complexos con esa digamos, alegría e alboroto, non? Como aquelo, non era aquelo das tómbolas, a dereita, el perrito piloto, pois de verdad, é que, claro, o outro día na comisión nos piden ni máis ni menos, despois de facer unha foto turística ali, de que nos piden os seus compañeros se poden facer unha visita aos edificios. O sea, non saben en como están os edificios, non saben con que se tramitou, non saben como se tramita unha cousa deste tipo, e nos dedicamos a decir, o que pasou hasta ahora pasou, sabe usted de sobra, ou debería saber por que pasou, que non foi responsabilidade precisamente do anterior diputado, debería sabelo, bueno, non quero falar de persoas que non están, e o que está a facer tamén debía sabelo, é que rehabilitar os edificios é prioritario, anunciouse como objetivos do mandato para o museo o 10 de xullo deste ano, que xa se estaba traballando en eso. E, en un tempo récord, lográronse avanzar trámites que levaban atascados moitísimo tempo, e, polo tanto, non se preocupe que vaya a ter, vamos a ir avanzando, salvo desgracia, vamos a ir avanzando como corresponde. Por si digo, virse moi arriba e dicir, bueno, pero hai que ter un poquinho de chan sólido, hai que saber o que é unha modificación urbanística, o tempo que leva, o que hai que enfocala, dicir, é posible ir por aquí? Sí, está enfocado? Sí, bueno, pois iso, aí chegamos, é o tempo que leva. Entón, desde que non hai nada feito, jo, pues pregúntelle a algún alcalde que tenga responsabilidad de gobernar, pregúntelle, para que explique o que é facer os trámites e dicir, no, que xa levo meses traballando e ainda estou aquí, claro, que son moito, falta moito máis meses, pero si se avanzou a toda velocidade no tempo en que hubo o cambio no museo. ¿No? E creo que non hai moito máis que falar. Terá noticias moi pronto e moi positivas sobre o devir do museo. É que hai como unha cuestión de fondo. Ustedes intentaron, no 11-15, Ana Isabel, a compañera súa en Pontevedra, intentou, no de moi boa intención, cambiar cousas no museo. E topou unhas reticencias e unhas resistencias enormes. Vale? Ben, do 15 pa diante, esas resistencias estuveron durante unha boa temporada. Vale? E agora superaronse, está botado a andar. O máis rápido posible. Entón, parece como que ese fracaso seu, pois queren ahora leválo e dicir, é que é imposible, pois é posible, non? Igual naquela era imposible. Oxe, é posible. Hai unha temporada que é posible. Estamos actuando a toda celeridade unha vez que eso se logrou desatrancar. A toda velocidade, parece que lles molesta, parece. Repito, doulle as gracias, porque o que fan é falar desto que creo que o merece o museo, pero un poquinho desenfocados me dá a sensación. Chegaré a chamarlle Pepa, pero por agora ainda non hai esa confianza, non se preocupe. Ah, pues, a ver.
para rematar, 2 minutos. Sí, ya para cerrar. Sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Me sorprende muchísimo que me digan que hay que esperar, que hay una serie de trámites que tardan su tiempo. 5 años después. Y casi 5 años después tienen ustedes la desfachatez de decir que es consecuencia del gobierno anterior, de Louzán. Por favor, por favor. Ha vuelto a repetir una frase con la que yo quería volver a citarla, que es de la bancada también del BNG. Non imos dar ninguna data, hai cousas moi avanzadas, pero informarase cando corresponda. Ao longo desta legislatura, a intención é que estean de novo abertos. Nos vindeiros meses haberá novidades. Lo mismo que acaba de decir usted ahora, lo mismo que dijo hace 5 días en una rueda de prensa, podría ser su frase, pero no, es la de Leal hace exactamente más de 3 años. Pero bueno, ¿qué han hecho? Casi 5 años, nada, con el corazón y la cuna del Museo de Pontevedra, nada. Yo les pido que, por favor, y se lo agradeceríamos si aquí nos encontrasen, se pusieran a trabajar de verdad, que hagan todo aquello que no han hecho hasta ahora, que redacten un verdadero proyecto, que nos digan en qué va a consistir la reforma, además de en conectar los edificios a través de 2 túneles. Esos edificios se cerraron hace ya casi 6 años para su reforma y sí, le vuelvo a insistir, con un proyecto hecho. En definitiva, que devuelvan de una vez por todas al museo su verdadera esencia. Y voy a terminar con otra frase. O reto, el reto, y toda la gente por la calle me lo pide, incluso siento la presión, es abrir los edificios nucleares del museo. Esa frase podría ser mía de esta moción, pero no, mire. Es del director del Museo de Pontevedra, José Manuel Rey, y esta frase muestra a la perfección el sentir de Pontevedra y los pontevedreses, que quieren a su museo y quieren a sus edificios históricos abiertos. Y ya, no el siglo que viene o dentro de 50 años. Muchísimas gracias y espero que, por favor, voten a favor de esta moción. Gracias, señora Pardo. Acabado debate, procedemos a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Teño que facer unha reflexión que cos que falamos aquí, facemos de portavoces en puntos, temos que esmerarnos moito máis, porque senón o resto da bancadas non sei cada unha capacidade que ten, pero dá a sensación de que como non usan toda a capacidade para atender os debates. Dáme a sensación, pero un problema é evidentemente dos que estamos a falar que non nos esmeramos o suficiente. Bueno, asuntos fora do día non hai. Información e control, informe e intervención do período medio de pago, alguna, no, queda enterado pleno, dar conta das resolucións presenciais, alguna cuestión sobre isto, queda enterado, rogos e preguntas. Señor Domínguez. Bos días, señora, bos días. Eu quería facer unha pregunta, que quería saber cando se van a rematar as obras de mellora da mobilidade peonil e reforzo do firme da estrada provincial EP2703, no seu tramo, no seu paso pola parroquia por riba de Tea, Pontareas, Pazo. Esta obra leva iniciada xa varios meses, ten un tráfico diario que supera os 2.700 vehículos, está causando moito malestar entre os veciños, non? Por todos os buratos que ten, polas alcantarillas máis altas do firme, por os novos reductores de velocidade que se colocaron sin un criterio adecuado, ademais da inseguridade que está producindo estar sin pintar tanto a estrada como os pasos de peóns. Queda recollida a pregunta, contestará. Si o que pasa, como sempre me dicen que contesto para escrito, é a terceira pregunta que fago sobre a mellora de estradas provinciais. Nos 3 anteriores plenos se me dixo sempre que iban contestarme por escrito a reivindicación das estradas que se fixeron da Cañiza, e ainda pues, non recibín escrito ningún dicíndome cando van a ser. Bueno, entonces, Eu creo que pode haber, hai procedimentos a veces atípicos que darlle un codazo que ten ao lado. Xa, pero tampouco se funciona, xa non resolvemos un problema. Se non funciona, pois buscámoslo por outra vía, non?
que queres que xa... Pero xa que vostede dice, que él mismo dice que se van a contestar por escrito, bueno, oye, sí. Pues que se contesten en un período prudencial. Estamos todos los plenos con mismo e nunca se nos chega a contestación. Chegarei a facer o que dice vostede, darlle codazos a él. Pero suave, suave, suave. Bueno. Señor Agís. No, a ver. O do codazo é unha boa fórmula, sí, pero, como di o vicepresidente, con cuidado, sí. Eu tiña entendido que estaban contestadas, en calquer caso, no. Vale. O revisamos e vos damos traslados, porque do departamento seguro que saíron, o pasa que vexo que non vos chegaron. E con respecto a esta, pois, a ver, é importante recabar información, falas de cuestións técnicas moi precisas, de alcantarillas, de pasos elevados mal colocados. Eu creo que o prudente é ter certa información dos técnicos que dirixen a obra para darche unha contestación máis axeitada. Por lo tanto, nos comprometemos a en breve facerche chegar toda a información que solicitaches. Pero, repito, tiña entendido que xa tiñas. Grazas, señora Gis. Algún rogo, unha pregunta máis? Sí, bons días. Bueno, nos queríamos preguntar a deputada provincial de Cultura se está de acordo na realización dun evento solidario no Concello de Vos, de Mos, na que, de alguna maneira, pois, se califica de pelotazo urbanístico, pois, realizado polo goberno de Mos, a que non estamos de acordo, e para que nos conteste se está de acordo na realización deste evento considerado solidario. E logo tamén preguntamos por que non se dotou de maneira económica as Asociación do Cáncer de Mos e tamén pois, o evento solidario de peluqueras solidarias de Mos. Grazas, señor Lorenzo. Supoño que se contestará por escrito, non? Mais non hai máis rogos. Señor Cudes, a ver, sí ou non? Pero entonces dalle unha vez, non dúas. Expliquéme moi mal antes. Dase unha vez e despois espérase, senón apágase. Bueno, para rematar como última posibilidade de rogos e preguntas, queremos facer a seguinte pregunta. Despois da semellante chapuza das obras dos lombos en Catoira que tiveron que retirar por petición veciñal, queremos preguntar se esta diputación vai a continuar executando certas obras nese sentido ou se van a rectificar e van a primeiro falar cos veciños, cos alcaldes e despois executar. Moitas gracias. Que dixo Isaura? Contestarase por escrito, non teño información de feito, ni me consta que estén quitados ou non, que non o sei. Por sorte, senón tiñades que exprimir que tiñades